Morning, everybody. Buenos días, chicos. Today we're going to continue talking about our world. Vamos a seguir hablando, chicos, acerca de nuestro mundo, ¿sí? Vamos a seguir. Ok, Samir. Vamos a seguir hablando acerca de nuestro mundo, ¿sí? Vamos a pasar asistencia para poder dar inicio a la clase. Samir. Presente. Hello, Samir. Good morning. Buenos días. Renzo. Renzo, absent. Tatiana. Presente. Hello, Tatiana. Good morning. Ángel. Presente. Hello, Angelito. Good morning. Micaela. Micaela. ¿Dónde está Micaela? No, Micaela. Estaba conectada. Micaela. Sebastián. Hello, Sebastián. Good morning. Fabricio. Hello, Fabricio. Nathaniel. Nathaniel. Hello, Nathaniel. También veo conectado a Nathaniel. Hello, Nathaniel. Yoshimani. Absent. Scarlett. Presente. Hello, Scarlett. Good morning. Luana. Presente. Hello, Luanita. Good morning. Valentina. Absent. Gabriela. Presente. Hello, Gabriela. Good morning. Yadira. Presente. Hello. Sí, Micaelita, no te preocupes, sí te puse tu asistencia. André. André. Absent. Georgina. Hello, Georgina. Nandel. Hello, Nandel. Good morning. Alejandro. Hello, Alejandro. Muy excelente. Ahora sí, vamos a empezar, chicos. Yes, Nandel. Ya has salido un poquito, llegaste. Okay, chicos. Before to start with the class, we're gonna watch a little video, okay? Vamos a ver un pequeño videito antes de empezar con la actividad de hoy. I forget to turn on the audio. Sorry, olvidé de prender el audio. Okay, my dear students. According to the video, what's your opinion about that? A ver, ¿cuál es su opinión de ustedes sobre el video que hemos visto, a ver, chicos? A ver, chicos, what's your... Oh my God, what is it, Angel? Oh my God, it's a cat. Angel, take off your cat, Angel. Angel, take off your cat. Thank you. Okay, someone was talking. ¿Alguien estaba diciendo su opinión? Okay, according to Sebastián, we have to take care of our world. ¿No? Tenemos que cuidar nuestro planeta. Okay, very good, Sebastián. Another opinion, otra opinión, chicos. Another opinion, otra opinión, a ver, acerca del video. Que tener a
Right? Can you speak louder? Por un poquito más fuerte, Gabriela. Ok, very good, Gabriela. Muy bien. Entonces, chicos, ahí, hemos podido ver, ¿no? Cómo nosotros dependemos mucho de nuestro mundo, de nuestra naturaleza, así que debemos cuidarlo bastante. Ok, vamos a ver entonces la clase del día de hoy. Dice aquí, sharing wishes, compartiendo deseos. Dice aquí, vamos a ver de qué se trata la clase del día de hoy. Sharing wishes, compartiendo deseos. Vamos a ver aquí, entonces, here we have our vocabulary. Tenemos aquí nuestro vocabulario para la clase de hoy. Tenemos, for example, help for people, help sick people, change the world, invest in education, protect the landmarks, people in need, stop deforestation, and people's mind. Okay? Help for people, ayudar a las personas pobres, a las personas con bajos recursos económicos. Help sick people, ayudar a las personas enfermas o también a las personas con discapacidad, ¿no? Change the world, cambiar el mundo. Uf, hay muchas maneras para nosotros cambiar nuestro mundo. Invest in education, invertir en educación, ¿no? Construir más colegios, donar libros, de repente, ¿no? Computadoras, pero hay muchos trabajos, muchas maneras de invertir en educación. Protect the landmarks, proteger los hitos, ¿no? Do you know what is the meaning of hito? ¿Saben qué significa hito? ¿Alguien le ha escuchado, le han explicado, le han visto de repente en su curso de ciencias o de geografía? ¿Lo han visto? ¿O saben qué es un hito? ¿No? If you don't know it, no problem. Si no lo saben, no hay problema, ¿no? Un hito, sí es, podríamos decir que es una parte que es geográfica que limita un lugar con otro. Por ejemplo, ¿no? El lago Titicaca, todo el lugar donde está el lago Titicaca viene a ser un hito porque es una división geográfica entre Perú y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, proteger los hitos, cuidar porque hay zonas naturales como el lago Titicaca, están las islas flotantes, todo eso es un hito, por ejemplo, ¿no? Porque es una parte geográfica que divide un lugar con otro lugar, ¿sí? Esos son hitos. People in need, personas en necesidad, ¿no? Ya sea necesidad económica, ya sea necesidad por enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, el sábado o el domingo se realizó la Teletón, ¿no? Que es justamente para los niños que tienen enfermedades en las piernas, ¿no? No pueden caminar, ¿no? Hay muchas enfermedades en las piernas, hay niños que son inválidos, hay niños que tienen que estar en sillas de ruedas, hay niños que tienen que usar muletas, ¿no? Stop deforestation, parar de tener la deforestación, ¿no? Es un problema muy grave porque eso provoca que uno ya no tenga muchas plantas, nos quedemos sin aire puro para respirar. Recuerden que gracias a las plantas, a la vegetación, tenemos aire puro, ¿no? Y podemos respirar con tranquilidad, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a otras provincias, el aire es limpio, ¿verdad? Y por último, people's mind, mente de las personas, ¿no? Entonces, este es nuestro vocabulary for today. Tenemos aquí dos gramas. Tenemos el primero que dice, if I were you, que significa si fuera tú, que es para aconsejar. Y tenemos I wish, desearía. ¿Ok? ¿Cómo vamos a emplear este grammar con el vocabulary? Vamos a ver a continuación. Tenemos aquí la siguiente situación. If I had a lot of money, si tuviera mucho dinero, esta es la situación. If I had a lot of money, si tuviera mucho dinero, ¿qué podría hacer con tanto dinero? Vamos a ver. Vemos aquí, dice, I wish I could protect the monument. Desearía poder proteger los monumentos. Sí, eso haría si tuviera mucho dinero, ¿no? Desearía proteger
poder proteger los monumentos. Eso es lo que tú deseas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el consejo. Recuerden que cuando es consejo, se utiliza if I were you. Vemos aquí entonces el consejo. Dice, if I were you, I would help poor people. Si fuera tú, ayudaría a las personas pobres, ¿no? Si ves que de repente tienes un amigo que tiene mucho dinero, no, tú le aconsejas qué podría hacer con ese dinero, ¿no? Por eso aquí estamos utilizando el if I were you. Recuerden que if I were you es para aconsejar, ¿ok? If I were you, si yo fuera tú, I would help poor people. Ayudaría a las personas pobres. I wish, desearía justamente lo que tú te imaginas que podrías hacer. Y utilizamos if I were you para aconsejar. Vamos a ver una notita, dice, note. Who trabaja con if I were you? Como pueden observar, chicos, siempre que tengan la frase if I were you, vamos a trabajar con would. En el caso de could, dice trabaja con I wish. Observen, I wish, I could. ¿Ok? Entonces, este grammar debemos respetar. ¿Ok? Porque es el uso de could y de would le van a dar sentido, ya sea al deseo o ya sea al consejo. ¿Ok? Imagínense que yo escribiera aquí I would. Desearía, protegería los monumentos. No tiene sentido, ¿verdad? O si yo pusiera aquí could, ¿no? Si fuera tú, poder ayudar a las personas. No tiene sentido. Entonces, las palabras se van a utilizar para darle más sentido a la oración, ¿no? I wish I could protect the monument. Desearía poder proteger los monumentos. Hay más sentido, ¿verdad? O también, if I were you, I would help poor people. Si yo fuera tú, ayudaría a las personas pobres. Hay mejor sentido. Pues imagínate decir, si yo fuera tú, poder ayudar a las personas. No tiene sentido. Desearía, protegería los monumentos. Tampoco, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, debemos utilizar correctamente los modals. Tanto good y could se le va a llamar modal. Vamos a poner aquí otra notita, a ver. Vamos a poner aquí otra notita. Vamos a another color. We're gonna use, a ver, I like sky blue. Ok, voy a poner otra notita. Y vamos a colocar aquí, que would y could son modals, ¿sí? Estos modals me van a ayudar a enfatizar mejor lo que yo quiero decir. ¿Sí, chicos? A ver, hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. Ok. No questions. Ok, vamos a ver. Entonces recuerden, chicos, que finalizando la clase, esta parte de aquí yo lo voy a compartir en el Classroom para que ustedes lo puedan copiar en sus cuadernos y lo puedan estudiar para su siguiente evaluación. Ok, vamos a ver entonces la actividad. We're gonna use the first copy. Vamos a usar la primera hojita. Ok, tenemos aquí. Dice aquí, sharing wishes, ¿no? Nuestro título de hoy, compartiendo deseos. Vamos a leer. A ver, van a leer aquí. A ver, voy a escoger, a ver, 5 students. Voy a escoger a 5 niños. A ver, number one lo va a leer Luana. Number two lo va a leer Ángel. Number three lo va a leer, a ver, Georgina. Number three, Georgina. Number four lo va a leer Fabricio. Y number five lo va a leer Scarlett. ¿Ok? Scarlett. Lo repito y todos van a leer, no solamente ellos cinco. De ahí voy a llamar a más alumnos. A ver, vuelvo a repetir. Number one.
All right, Luana, ¿verdad? Number one, Luana. Number two, Ángel. Number three, Yadira. Number four, Fabricio. Number five, Scar. Okay? Let's start. Empezamos. Come on, Luana. Number one. If I had a lot of money, I would help poor and sick people. Thank you. Number two, Ángel. I wish all where they were. Very good, Ángel. Continue, Yadira. If I were you, I will invest in education. Very good. Continue, number four, Fabricio. I wish I could help people but suffer from cancer. Thank you, Fabricio. Number five, Scarlett. I were you, I would protect the landmarks, green areas, and monuments. Very good, muy bien, chicas. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Los deseos y consejos, ¿verdad? Y number one dice, if I had a lot of money, I could help poor and sick people. A ver, ¿quién puede decir qué significa la primera frase? ¿Quién me puede decir? Aquí dice, si tuviera mucho dinero, ¿qué haría si tuviera mucho dinero? A ver. A ver, alguien, volunteer, voluntarios. ¿No? Ok, dice aquí, si tuviera mucho dinero, ayudaría a las personas pobres y enfermas. En number two dice, I wish I could change the world. Desearía cambiar el mundo o desearía poder cambiar el mundo. En number three dice, if I were you, I would invest in education. Si yo fuera tú, invertiría en la educación. Number four. I wish I could help people that suffer from cancer. Oh my goodness. Desearía poder ayudar a las personas que sufren de cáncer, dice aquí. Y al final, number five dice, if I were you, I would protect the landmarks, green areas and monuments. Si yo fuera tú, protegería los hitos, áreas verdes y los monumentos. Vamos a ver aquí, entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Diferentes deseos, ¿no? Y consejos, ¿no? Con tal de cambiar el mundo, ¿verdad? Mejorarlo. Vamos a ver, number two dice, look at the pictures and match with the sentences. Vamos a, vemos aquí one, two, three, and four pictures. And we have to match with the sentences. ¿No? Tenemos cuatro oraciones. Vamos con letter A. La oración A. A ver, Samir, please, read the letter A. Lee la oración A, letra A. If I were you, I would cure sick people. Okay, if I were you, if. Chicos, traten de abrir más la boquita para que las palabras sean más entendibles. Si ustedes me dicen, oh, 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 no se les va a entender mucho. If I were you, traten de vocabulizar mejor las palabras, okay? Okay, aquí dice, if I were you, I would cure sick people. Samir, what number is? One, two, three, or four. ¿Qué número será aquí? Samir. Cuatro.
¿A qué dibujo le pertenece? One, two, three, or four? Samir. 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 Samir, creo que no me escucha. A ver. Gabriela, ¿qué número irá ahí? Gabriela. Number three, correct. Number three, ¿verdad? Thank you, Gabriela. Gabriela, please read letter B. Lee la oración B. I wish it could stop the forestation. Okay, thank you, Gabriela. A ver, voy a llamar a mi amigo Sebastián. For you, what number is in letter B? ¿Qué número es con la letra B, Sebastián? Sebastián. Profesora. ¿Qué número es con la letra B de los dibujos? Dice, I wish I could stop the forestation. ¿Qué número irá? Tres ya no puede ser porque ya está la letra número tres. Cinco, profesora. ¿Hay dibujo cinco? What number is, Sebastián? Muy bien, Ángel. Muy bien, Nandel. A ver, Sebastián, what number is? La cuatro. Number four. Muy bien, number four. Sebastián, read letter C. Lee la oración C, Sebastián. This which include red complex minutes. People's mind. Ok, a ver, voy a preguntar a ver a Yadira. A ver, Yadira, what number is? Number one. Number one. I wish I could read people's mind. Very good, Yadira. A ver, voy a llamar a ver a una. A Georgina. Georgina, please read letter B. Lee la oración de Georgina. 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 Ay, ya me escucha. Georgina, lee la última oración, por favor. Georgina, lee la última oración. Lee de arriba. Have no money. It will help people in need. Okay, thank you, Georgina. No, if I had enough money, I would help people in need. What number is? ¿Qué número es aquí, chicos? Número dos. Number two, right? A número dos, ¿no? Si tuviera suficiente dinero, ayudaría a las personas en necesidad. Muy bien, chicos. Excelente. A ver, vamos a ver aquí. Dice, listen and complete. Use word from the boxes. Vamos a completar este diálogo, chicos, utilizando las palabras que están en las cajitas, ¿ok? Tenemos aquí deforestation, tenemos sick people, tenemos I wish I could, tenemos air to breathe, and I would invest, ¿ok? Vamos a ver aquí. We have a dialogue between Sebastian and Sean. Sebastian dice, Sean le dice, a ver, vamos a ver qué palabra le falta ahí. Dice, John, change the world. ¿Qué palabra creen que le falte ahí, chicos? ¿Cuál de estas cinco palabras?
John changed the world, dice. ¿Qué palabra puede ir aquí? Deforestation, sick people, I wish I could, air to breathe, or I would invest. A ver. A ver, chicos, ¿qué palabra puede ir ahí? Chicos. I could. ¿Qué más? I wish I could. Fabricio, ¿verdad? Sí. Muy bien, Fabricio, ¿no? I wish I could. ¿No? Desearía poder cambiar el mundo, le dice a su compañero, ¿verdad? No me alcanzó el espacio, ya ustedes, yo sé que a ustedes sí les va a alcanzar. La voy a tratar de achicarle un poquito más la letra. I wish I could change the world. Desearía poder cambiar el mundo, le dice Sebastián. John le responde, what would you do about that? ¿Qué harías para eso? Y Sebastián le dice, well, first, in education. Bueno, primero, en educación. ¿Qué palabra le falta ahí entonces? Vamos a tachar la que ya escribimos. Invest. ¿Quién dijo invest? Gabriela, ¿no? Muy, invest. Bueno, primero invest. Igual, chicos, I would invest, ¿no? Bueno, primero invertiría en educación, chicos. Bueno, yo estoy haciendo más arriba por el espacio. Ustedes, yo sé que a ustedes sí les va a alcanzar, ¿ok? Dice, bueno, primero invertiría en educación, le dice. I would invest in education. Ahora Sean le dice, good, le dice. If I were you, I would stop. Si yo fuera tú, le dice, detendría. ¿Qué puede detener? ¿Qué es lo que podría detener? Deforestation, sick people, air to breathe. Deforestation, very good. ¿No? Bueno, dice, if I were you, si yo fuera tú, detendría la deforestación, because, porque we need clean, necesitamos limpio. ¿Qué puede ser lo limpio que necesitamos? Air to breathe. Very good. Air to breathe. Yes, correct. No, dice aquí. Because we need clean air to breathe. Dice, ¿no? Bueno, dice, si yo fuera tú, tendría la deforestación porque necesitamos aire limpio para respirar. It's true, es una gran verdad. Vamos a ver con la siguiente. Sebastián le dice, that's good idea, but if I were rich, I would help that suffer from cancer. ¿Qué frase o palabra iría ahí? Sick people. Sick people. Yes, correct. ¿No? Si yo fuera tú, le dice, ¿no? Ayudaría a las personas enfermas que sufren del cáncer. Oh my God. Muy bien. Sea la manera de cómo está en la posibilidad de uno intentar desear cambiar el mundo, ya estás haciendo un gran aporte. ¿Sí? A ver. Things, dice aquí, vamos a pensar aquí, dice, what do you wish for our world? ¿Qué deseas para mejorar? ¿Qué deseas para nuestro mundo? A ver, ahí tenemos para crear dos oraciones de qué es lo que nosotros podríamos hacer para mejorar nuestro mundo. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿qué harías tú para mejorar el mundo? A ver, ¿cómo cortar el sonido?
Okay, ¿cuál Yadira? ¿Cuál fue tu respuesta, Yadira? No cortar los árboles. Okay. A ver, vamos a ver aquí. Now, what do you wish for our world? ¿Qué deseas? No, ¿qué es lo que tú deseas para nuestro mundo? A ver. Para la de, en este caso, para la deforestación, ¿verdad? No cortar árboles es detener la deforestación. Entonces, vamos a escribir nuestra oración con la gramática que hemos aprendido. I wish I could stop deforestation. Ya está. No. I wish I could stop deforestation. No, desearía poder parar la deforestación, ¿verdad? Ok, it's a good idea, es una muy buena idea. Esa es la primera oración porque hay espacio para dos oraciones. A ver, ya está. ¿Cuál sería su segunda oración? A ver, chicos, ya de Adira ya me dijo uno. I wish I could stop deforestation. Desearía poder detener la deforestación. Es el que nos indica Yadira. A ver, who can tell me another wish? ¿Quién puede decirme otro deseo? I wish, utilizando I wish. I wish I could. A ver, utilizando I wish I could. Desearía poder. ¿Poder qué, chicos? A ver, ¿cuál sería el otro deseo de ustedes? A ver, who can tell me? ¿Quién puede decirme? Yadira dijo, ¿no? Miss, I wish I could stop deforestation. Desearía poder parar la deforestación. A ver, who can tell me another idea? ¿Quién puede decirme otra? ¿O nadie quiere cambiar el mundo? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, vamos chicos, a ver, la niña, Georgina, Gabriela, a ver, Luana, Nathaniel. A ver, los chicos, a ver, Alejandro, Samir, what's your idea? ¿Cuál es su idea de ustedes? Renzo, Nanden, a ver, chicos. What's your idea? ¿Cuál es su otra idea? ¿No? Ok, chicos, vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, la segunda oración, su segundo deseo va a quedar como tarea. Tienen que escribir en inglés. ¿Qué es lo que ustedes desearían hacer para poder cambiar el mundo? ¿Ok? Para poder mejorarlo. Ya me mencionaron uno que dice, ¿no? Desearía poder parar la deforestación. Falta uno más. Sí, chicos, recuerden que esta primera parte del vocabulary lo voy a colocar en el Classroom para que ustedes lo puedan copiar en sus cuadernos. ¿Ok? Solamente está quedando la última oración para que ustedes solitos la puedan crear. ¿Ok? That's all for today. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Alejandro, dime rápidamente. Sí, Alejandro, te voy a enviar el link a la una, que terminan las clases, ¿ok? 1:00 p.m. te envío tu examen, Alejandro. See you the next class. Nos vemos la siguiente.